empezar con empacando, porque los lunes siempre empiezo empacando, pero creo que nunca he enseñado esto en mis vlogs. Tengo los return address labels que mando a hacer a Vistaprint. Nomás se me hace mucho más fácil cuando mando correo por sobre normal y no sobres grandes. Y es lo que uso para mandar los Patreon rewards también. Pero se me hace mucho más fácil porque no tengo que escribir el return address. Nomás uso el label y lo pongo en el sobre. Y ya nomás escribo la dirección de la persona a quien me dio. Pero pronto voy a conseguir cómo hacer labels para los sobres chiquitos también. Y escuché que llegó un paquete y estoy casi segura que son las calcomanías que pedí para el shop update. Llegaron muy rápido, extremadamente, menos de una semana. Okay. ¡Qué emoción! Aquí tenemos a la fresita vaquera, muy popular, entonces la hice calcomanía. Y también están todas las calcomanías de astrología que pedí. Ay, la de Acuario salió tan bonita. Esta nueva de Yuki. Esta de un pastel que hice con pasteles. Nomás de lo que escaneé, hice calcomanía. Es todo lo que les voy a enseñar porque no quiero enseñar todo y no, que no tenga nada de sorpresas para el shop update. Pero sí enseñaré que estas tres de astrología son transparentes. Esta creo que es mi favorita. Es la de Virgo. Creo que así se llama Virgo en español, ¿verdad? Virgo, Virgo. Es transparente y tiene las ventanitas y la puertita transparente. Me gustaba mucho eso. Esta es la de Virgo. Lo malo es que ya no puedo vender esta calcomanía y no conozco Virgos. La de Libra es igual, aquí está transparente y todo alrededor. Y la de Leo, esto de aquí adentro es transparente y lo de alrededor igual. Creo que mi favorita es la de Tauro y la de Acuario. Salieron súper bonitas. Ya llegué a mi
casa después de ir a recoger otra pila para mi cámara, porque eso es lo que me faltó comprar cuando compré esta cámara. No compré pila extra y me gusta tener porque se mueren rápido más o menos. Entonces mientras estoy usando una puedo cargar otra y las puedo intercambiar y no tengo que estar tiempo sin usar mi cámara. Y también no les he enseñado el nuevo amigo que compré. Es una hamburguesa de Pom Pom Purin. Canta, es mi mejor amigo ya. Y ahorita voy a dibujar en mi sketchbook para calentar la mano dibujando. Y también no he dibujado en mi sketchbook como en una semana o más. Entonces ya me falta como dibujar poquito tradicional. Y luego voy a tratar de acabar más diseños de producto. Hola, es miércoles, marzo 31. Ayer hice puro trabajo de computadora, fue súper aburrido y entonces fui a la casa de mi novio y mientras él trabajaba, yo trabajaba y era buen tiempo para estar juntos, pero todavía estar trabajando. Entonces no filmé nada de eso porque era súper aburrido. Pero hoy tengo mucho que hacer. Ahorita tengo que salir a comprarle comida a mi gato porque ya se le acabó su comida. Y a llevar un paquete al correo. Entonces eso va a ser mi salida de hoy. Y luego regreso y a trabajar otra vez en la computadora.
estoy dibujando el print de abril para Patreon y es marzo 31 hoy, entonces lo tengo que acabar para mañana. Entonces ahí va el print y luego tengo que hacer los stickers y de hecho este mes voy a empezar a incluir una tercera calcomanía para el cuarto y el quinto tier de mi Patreon. Porque iba a cambiar los precios, pero para cambiar los precios en un tier en Patreon es muy difícil porque no puedes cambiarlos mientras alguien está... ¿Cómo se dice subscribed? Mientras alguien está subscribed a ese tier, tendrías que quitar ese tier, perder a todos esos patrons y empezar uno nuevo. Entonces se me hacía más fácil crear otro reward para esos tiers. Entonces voy a hacer calcomanía tercera para esos dos tiers. Entonces tres calcomanías y acabar este print. Ya bajo el sol casi. Entonces he estado haciendo esto ya por un tiempo. Y yo creo que esto va a ser el resto de mi noche. Hola a todos, hoy es abril 5, es lunes, entonces nueva semana. Hoy sí es día de trabajo, como siempre los lunes son de empacar y también tengo unas cosas que tengo que acabar para mi Patreon y para la tienda, entonces empezaremos. Me acaban de llegar mis stamps que acabo de diseñar y son nuevos. No he diseñado nuevos stamps en mucho tiempo y esta vez decidí pedirlos por Etsy. Pondré el nombre del vendedor aquí y les quise enseñar cómo se ven cuando los uso. Ok, primero usaré este y me mandaron esta tinta gigante para que quepan los stamps. ¡Qué adorable! Y luego este, que es para que no doblen el correo. Lo hicieron muy bien, estoy muy feliz con los stamps. Y wow, se ven tan bien. ¡Qué emoción!
Hola a todos, hola amigos. Ahora nos toca reorganizar y limpiar mi escritorio y toda mi área de trabajar porque ya le falta. No quería reorganizar ni nada hasta que llegue a mi departamento, pero me faltan 2 meses y ya no soporto cómo está. Entonces ahorita voy a reorganizar un poquito, quitar los prints que tengo en la pared y poner unos prints que tengo de unos artistas que me gustan mucho. Y pues más o menos darle un makeover con lo que tengo y con lo que puedo. Ya terminé mi espacio de trabajo y puse algunos prints de que he pedido de mis artistas favoritos. No alcancé a ponerlos todos porque no tengo mucho espacio. O sea, tengo el espacio, pero no se vería bien si llega muy lejos de mi escritorio. Pero ya cuando me cambie mi departamento ya voy a tener mucho espacio para poner todos mis prints. Pero nomás quería poner algo poquito más personal y hacer un poquito de un makeover nomás para sentirme mejor en el espacio que estoy ahorita, y me siento feliz con las ediciones que hice.